Bueno, listo, yo creo que entonces arranquemos, ya los que los que estamos. Eh, esta eh, primer sesión, eh, la, digamos que la, la, la estoy dedicando mucho a hacer un proceso de sensibilización frente a la actualidad tributaria. Y en esto, de pronto, Jason, que ya vio con que está viendo también conmigo el procedimiento tributario se va a dar cuenta que es la misma presentación porque estoy haciendo, como digo, esa, esa sensibilización con todos los estudiantes de la parte tributaria y de lo que está pasando en Colombia actualmente desde esa, desde esa área, ¿okay? Entonces, Jason, no te me vayas a aburrir. <laughs> es, la, es la misma sesión que vimos en procedimiento tributario, eh, pero voy a tratar de avanzar un poco más en ese contenido, ¿ok? Entonces... Eh, desde ese, sí, es te, te hago, te hago la, la, la observación como para que no te me vayas a, a, a aburrir con el tema, pero, pero es que creo que es importante, porque Porque de aquí en adelante todo lo que se vaya a hacer en temas tributarios va a generar ampolla, y va a generar ampolla porque ya digamos que ganamos una, como ciudadanos ganamos un, un round y no sé cuántos podamos ganar, ¿sí? Cada vez que vayan a sacar una nueva, una nueva reforma tributaria. Esta mañana leía en Actualícese que esta ya es la decimosegunda, decimosegundo intento de reforma tributaria solo en el gobierno de Duque. Entonces, miren nomás el tema de las debilidades que, como sistema colombiano, tenemos, las debilidades desde la parte tributaria, un sistema que no es sólido, un sistema que es confuso, muy robusto, y por robusto no, no, no hay que confundirlo con que es demasiado bueno, sino que por robusto se entiende que es demasiado confuso, cambia con mucha frecuencia y eso trae problemas. Entonces, desde ese punto de vista, el tema es malo, se nos vuelve es una, una debilidad en lugar de ser una, una, eh, una fortaleza. Entonces son, son situaciones que, que vamos a entrar a analizar con mucho detenimiento y eh, para que ustedes eh, se logren, eh, digamos que, tener una contextualización de la problemática mucho más aterrizada, pero con fundamento. ¿Listo? Entonces, eh, en ese orden de ideas voy a compartir eh, pantalla. Listo. Entonces, eh, eh acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo, es lo siguiente. Voy a colocar esto en a presentar. Esta eh, presentación yo la denominé de la problemática colombiana en el 2021, pues básicamente porque porque era ese análisis que había hecho con base en la reforma tributaria de Carrasquilla, viendo los, las cosas buenas, o sea, yo lo llamé las luces y las sombras de la reforma tributaria que se cayó, ¿por qué? ¿Por le decía las luces y las sombras? Porque había cosas muy buenas, ¿sí? Y muchos me van a decir, ah, pero vendido, pero usted qué es esa forma de primero nos dice que está en contra del gobierno, y ahora que sí quería la reforma tributaria, pues no era que la quisiera. Pero, pero sí creo que esa reforma tributaria que tenía programada Carrasquilla y que se cayó, esa reforma tributaria era para que hubiera sido la primera reforma tributaria del gobierno de Duque. O sea, así era de buena, ¿sí? Lo que pasa es que cometieron graves errores. El más grueso de esos errores fue haberle trasladado toda la responsabilidad a la clase media. Ese fue el mayor de los problemas. Pero hacia allá vamos a dirigir nuestro análisis. ¿okay? Entonces, eh, bajo esa concepción, digamos que esta presentación está organizada en cuatro grandes temas. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la nación cómo está estructurado y cuál es el papel importante que dentro de ese presupuesto general de la nación juega el tema tributario. El segundo aspecto es el porqué de las protestas, el tercero unas propuestas personales y el cuarto tema todo lo que se eh, denomina como el análisis de la reforma tributaria que se cayó todavía no me he metido con la reforma tributaria que están proponiendo, porque pues eh, igual que el anterior, salen con pinceladas y con cositas ahí que no socializan del todo. Y es pues, como que uno queda ahí, bueno, pero ¿cuándo va a salir? ¿Qué, ¿Cómo lo van a socializar? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con esto? Entonces es como, como un misterio ahí raro, pero, pero bueno, a eso ya nos estamos acostumbrando desafortunadamente eh, con este tipo de gobierno. En este orden de ideas, entonces, arrancando por el lado del presupuesto general de la nación, tenemos que partir por el lado de los ingresos. Ustedes saben que un presupuesto se conforma de unos ingresos y de unos gastos. Es decir, ¿cómo voy a controlar los gastos para que mis gastos no sean mayores que mis ingresos? Y digamos que aquí eh, nuestro país tiene muy malas prácticas frente al tema del presupuesto. Tanto es así que nuestro déficit. Es decir, lo que estamos gastando de más frente a lo que nos está ingresando es del orden de 75 billones de pesos. ¿ok? Entonces, mira el descuadre tan terrible que tenemos a nivel de eh, presupuesto. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizar en primera instancia lo que son los ingresos de la nación. Unos ingresos que están conformados por dos tipos de, 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 de ingresos, como tal: los ingresos corrientes y los recursos de capital, ¿listo? Esos ingresos corrientes, ¡ay, miércoles! Esos ingresos corrientes, se los conforman básicamente, unos ingresos tributarios, unos ingresos no tributarios y otros aportes. Ya vamos a entrar en detalle en el tema. Y los recursos de capital los conforma lo que son los recursos del balance, es decir, toda la parte de superávit que generan las empresas, es decir, las utilidades que generan las empresas del Estado, los recursos del crédito, es decir, cuando el gobierno no tiene plata ni por tema de ingresos corrientes, sí, ni sus empresas están generando utilidad, entonces casi el gobierno dice me quedé sin plata, jugué mi chica, me toca salir a endeudarme y el salirse a endeudar no es que sea malo, el problema es no saberse endeudar. Entonces cuando yo salgo y busco financiación, lo primero que hago es tratar de buscar esa financiación al interior del país. ok, Entonces salgo a, con, y le digo a mis amigos, al sector financiero, le digo, hey Chiqui, tengo un problema, tengo falta de liquidez, entonces no sé si tú me puedas comprar unos bonos del Estado, eh, unos bonos de tesorería que quiero vender, pero no se los quiero dejar a cualquier persona, quiero dejárselos al sector financiero, porque pues ustedes saben que somos amigos, usted me patrocinó a mí toda la campaña, entonces yo quiero dejarle ese negocio a ustedes. Entonces, eh, el... Sector financiero dice: Ah, bueno, listo, pero yo no voy a arriesgar mi capital. Yo, aunque digamos que si hay algo, eh, si existe una inversión segura, es precisamente invertir en títulos del Estado, de cualquier Estado. Bueno, eh, digamos que si uno le, le ofrecen los títulos del que emite el Estado de Venezuela, pues uno como que lo piensa, ¿no? Pero con el de Colombia no hay problema porque tiene respaldo, ¿ok? Eh, entonces, uno como que dice, ah, bueno, listo, puede que no me pague muchos intereses, pero es una inversión que va a estar segura, una platica que va a estar ahí quieta, no no no, no va a tener ningún problema. ¿Okay? Entonces, como que uno por ese lado siente algo de respaldo. Pero, entonces el, el sector financiero que dice, mmm, bueno, como usted necesita plata y yo tengo una platica por ahí, sobre todo de las pensiones de los colombianos, entonces juguemos con esa plata. Yo, con, esa, con esos recursos, le compro esos bonos que usted me quiere vender, que son a largo plazo, a muy largo plazo, son bonos casi que a 10 años, en donde paga un interés muy pequeño y eh, esos son los rendimientos que nos van a generar a nosotros como afiliados a esos fondos de pensiones. Entonces, es así como el sector financiero, eh, por medio de esos fondos de pensiones, le compra al gobierno esos títulos y de esa manera el gobierno nacional adquiere algo de liquidez y es con lo que eh, le permite dar ese funcionamiento que se necesita en el Estado y, eh, por ejemplo, eh, todo el desarrollo de obras públicas, todo lo que se necesita, eh, los planes de, eh, ¿cómo se llaman los de ahora? Los que están ayudándole a las personas, ya se me olvidó. Pero bueno, eh, ay, se me había olvidado decirles, porfa, si como tengo una sola pantalla, les pido el favor que si alguien quiere intervenir, lo haga con toda confianza. Listo, no 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 alce la mano porque ahí se queda con la mano levantada porque yo no lo veo. Listo, entonces simplemente abre el micrófono y yo escucho y ah, no, listo, dale, ¿qué quieres comentar? Entonces, desde ese punto de vista, sale el sector financiero y por medio de los fondos de pensión adquiere esos títulos al gobierno. <coughs> y eso le da liquidez al gobierno. ¿Pero qué pasa? Que si de pronto el gobierno este, digamos que en enero saca esos títulos y los vende, y el sector financiero va y se los compra a todos. Y a los seis meses el gobierno dice, miércoles me sigue haciendo falta plata. Entonces voy a sacar otros títulos, pero ya el sector financiero dice, por medio de los fondos de pensión, dice, no, ya no tengo más cómo invertirle en eso. Le toca que busque otro, otros clientes. Y él, mmm, no, pero es que ustedes son mis amigos y no, no, o sea, no, no, no quiero dejarlo en otras manos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Sale y se endeuda a nivel internacional con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en fin. Para que nos, para que nos endeudemos hay todo tipo de entidades. Entonces va a Colombia con su plan y le dice, mire, yo necesito tantos billones de dólares eh, y se los voy a respaldar con una reforma tributaria que voy a hacer y en donde yo lo que voy a hacer es, voy a reducirle a quitar tantos beneficios, voy a grabar, con IVA, la canasta familiar, voy a quitar subsidios, en fin, voy a castigar a la clase más baja para que ustedes, señores Fondo Monetario Internacional o Banco Mundial, me puedan prestar esa plata y sepan que les voy a cumplir con el pago de esas obligaciones. Entonces, bajo esas condiciones, esas entidades le prestan a Colombia ese tipo de dinero. Si bien es cierto, no es una tasa muy alta, el bendito problema que tiene nuestro país es que al endeudarse en dólares lo que yo me estoy endeudando hoy a una tasa representativa a un valor x en dos años posiblemente mi moneda, mi peso colombiano se ha llegado a devaluar tanto que fácilmente esa obligación que adquirí a una tasa de cambio de tres mil pesos posiblemente en dos años ya esté por el orden de los cinco mil pesos. Entonces, se me va inflando, se me va casi que duplicando la deuda que he adquirido con, esas, con esos establecimientos internacionales. Entonces, digamos que el hueco fiscal va creciendo. Ya un poquito en contexto con, con, con esa problemática que hay, miremos ahora sí qué conforma esos ingresos, tanto corrientes como esos recursos de capital. Entonces, desde el punto de vista de los ingresos corrientes, que dijimos que se subdividen en tres los tributarios, los no tributarios y otros aportes. Dentro de esos tributarios tenemos, por ejemplo, los impuestos directos y los impuestos indirectos. ¿Qué son los impuestos directos? Son esos gravámenes o esos impuestos que recaen sobre la renta, que recaen sobre el ingreso y la riqueza de las personas naturales o jurídicas y que no pueden ser trasladados a otros entes económicos. Por eso dice, son directos, le llegan directamente a las personas personas naturales o personas jurídicas. Pero hay unos impuestos indirectos que son los que más le gustan al gobierno y esos impuestos indirectos son ese tipo de gravámenes que recaen sobre el tipo de actividad que se está realizando. Pueden ser trasladados a otros actores económicos y no recaen sobre la renta, no recaen sobre el ingreso o la riqueza de las personas. Entonces digamos que aquí... Dentro de ese tipo de impuestos, pues entre los impuestos directos y los indirectos, vamos a tener lo que es el predial, los impuestos de vehículos, el de industria y comercio, avisos y tableros, eh, el IVA, ¿sí? que es de pronto es impuesto por excelencia que le gusta al gobierno nacional captar. ¿Por qué digo que el indirecto le gusta más al gobierno que el impuesto directo? Porque el impuesto directo demanda de la DIAN, demanda del gobierno nacional un mayor esfuerzo para controlar que las personas están pagando lo que deberían pagar, que no haya evasión, que las personas estén cumpliendo con sus obligaciones en los tiempos estipulados, que si no lo están cumpliendo, que emita las respectivas sanciones y con base en eso el recaudo siga mejorando. Entonces, esto este tipo de recaudo de impuestos indirectos generan una mayor, un mayor desgaste administrativo para el gobierno. Cuéntame Profe, se cayó la, la presentación. Ay, no friegue, ¿en serio? Eh, Hay un no. aviso que dice, uso compartido de la pizarra en curso. Por ahora, solo los miembros de esta organización pueden participar. Muy pronto también podrá hacerlo. No sé, eso es lo que aparece en mi pantalla, profe. Ay, perdón. ¿Nadie más está viendo la presentación? No, está Yo una pantalla está en blanco y dice, dice María Eugenia María Correa Jiménez. Correa Jiménez. Ay, está okay. compartiendo algo. Yo creo que María Eugenia está compartiendo la pantalla de ella. Termina a, a ver, yo entro acá. A ver, voy a volver a compartir y me cuentan, por ¿Ahí ya la están viendo? Sí, profe. Sí. Listo, listo. Muchas gracias por avisarme. Sí, señor. Ok, gracias. <laughs> Perdón, pero. Tengo una tosecita ahí desde ayer y. Bueno, entonces les decía que el orden, pues básicamente es esos ingresos que percibe la nación, eh, se hace de esos ingresos tributarios, provienen de dos fuentes: de los impuestos directos y de los indirectos. Y eh, básicamente les estaba comentando que el tema de los impuestos directos no le gusta tanto al gobierno. ¿Por qué? Porque esto demanda del gobierno nacional un mayor desgaste, un mayor esfuerzo, eh, mayor inversión en equipos tecnológicos que le permitan en realidad realizar un mejor seguimiento a el recaudo de ese tipo de impuestos. Entonces es como estamos viendo hoy en día, eh, la Dian ya está en capacidad de mandarnos a muchas personas nuestra declaración sugerida. Eh, y eso no es que él se inventa algo y dice ay voy a, voy a ver si Alexander me paga esto, a ver qué tal. No, lo hace con base en Toda la, la información exógena que está recibiendo lo hace con base en toda la, la información que las entidades en donde uno trabaja reportan a la DIAN también y de ahí ellos extraen toda esa información y con eso les da las herramientas para poder emitir ese tipo de documentos, esas declaraciones sugeridas. En ese orden de ideas... Pues todo eso significa que el gobierno ha tenido que hacer una gran cantidad de inversiones a nivel tecnológico y de recurso humano que esté en capacidad de poder eh, llegar a ese, a ese tipo de, de avances frente a al recaudo de impuestos directos. Ahora, no significa que porque me envían una declaración sugerida, yo simplemente digo, ay bueno, qué chévere, ya me la mandaron y voy a ir a pagar cuatro millones y medio que me están cobrando. No, pues tampoco. Yo tengo que entrar a mirar y decir, oiga, mire, ustedes no me descontaron que es que yo tengo un hijo en la universidad, que es que tengo eh, una, un crédito hipotecario, que tengo tal y tal obligación. Entonces, porfa, entonces entro yo y edito esa declaración sugerida y pago lo que realmente debo pagar. ¿Listo? Pero eso ya es un avance. ¿sí? Lo que pasa es que eso cuesta. Y ese tipo de costos son los que el gobierno dice: miércoles, pero ese desgaste y esa vaina para, para tener que perseguir a, a una cantidad tan pequeña de personas, pues yo más bien me centro en mis impuestos indirectos y a través de esas entidades que son serias esos almacenes de cadena, esos supermercados grandes, esos almacenes de centros comerciales que, 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 que son reconocidos y que pagan sus impuestos correctamente, pues más bien les digo a ellos, mire, les voy a grabar con el 19% la canasta familiar y ese recaudo, usted, señor, eh, grandes superficies, lo va a hacer y me lo va a trasladar cada dos meses, ¿ok? Entonces, para mí, como... Gobierno Nacional es mucho más fácil controlar a esos grupos grandes que sí me cumplen con el recaudo y me lo devuelven que ponerme a perseguir a Alexander, a Ana María, a, a todos los, a todas esas personas que, según yo Gobierno Nacional, deberían pagar eh, algún tipo de impuesto. ¿okay? Entonces, por eso es que ustedes ven que y esto no es solamente de Colombia, esto es a nivel Latinoamérica. Es más fácil para los gobiernos eh, estar incrementando eh, la tasa de, 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 de IVA a nivel de los productos para que, para que esas otras empresas lo recauden y se lo trasladen a la nación. Eh, pero no es el único tipo de ingresos que existe. También existen los no tributarios. Y dentro de los no tributarios tenemos todo lo que son las tasas y los derechos, las multas. Las contribuciones y las transferencias, ok, son otro rubro por el cual el gobierno adquiere ese tipo de ingresos y le permite seguir eh, contemplando esto dentro de sus ingresos, y esto le va a dar flujo de caja para que pueda seguir gastando el dinero en lo que tiene que gastar. Y viene otro aspecto denominado otros aportes, que ahí pues caen esos tipos de aportes, tanto nacionales como departamentales. Pero esto es una radiografía de lo que son los ingresos corrientes que percibe la nación hoy en día. Desde el punto de vista netamente de los ingresos corrientes, pero hay otros que son los recursos de capital. Esos recursos de capital, pues básicamente los conforman los recursos del balance, que son. Eh, ahí va a parar todo el tema de los superávit fiscales, es decir, las utilidades que generan las empresas propias del Estado, la cancelación de reservas, la recuperación de cartera, los rendimientos financieros, etcétera, etcétera. Todo ese, eh, todo ese tipo de, de, de dinero le va a llegar al gobierno nacional, pero no es la misma manera en que puede obtenerlos vía tributos, ¿ok? pero es una fuente importante de dinero que le llega a través de este mecanismo. También todo lo que tiene que ver con los recursos del crédito, que yo me puedo endeudar eh, de manera interna o me puedo endeudar de manera externa. De manera interna, como les decía, vía fondos de pensiones, el Estado emite títulos y el sector financiero a través de esos fondos de pensiones se los compra y así obtiene liquidez. Cuando ya el sector financiero dice, no, ya no tengo más plata para seguirle comprando esos títulos, hermano, vaya y busque otro cliente porque yo ya no puedo más. Entonces sale el gobierno nacional al exterior y es la peor decisión que puede tomar ir a endeudarse en dólares y eh, ese tipo de endeudamiento es el que no nos deja salir del problema en el que estamos. Ese hueco fiscal, ese déficit fiscal en el que nos encontramos hoy en día es básicamente debido a esto, a esa deuda externa que tenemos hoy en día. Y lo otro son los establecimientos públicos que generan unas rentas propias y unos recursos de capital. ¿Listo? Ahora, esto desde el punto de vista de los ingresos. Pero ¿cómo yo, nación, me gasto esa platica que estoy recogiendo? Pues sencillo. Digamos que aquí está la radiografía completa de todo lo que son los ingresos, pero la forma en que yo me voy a gastar esa plata... Va a ser de la siguiente manera. Ay, perdón, esto sigue siendo lo del presupuesto de ingresos del año 2021, lo pueden consultar en esta dirección. Digamos que el presupuesto para la nación para el 2021 está en el orden de los 314 billones de pesos. ¿okay? ¿Y esos 314 billones cómo se los va a gastar el gobierno? es pues muy fácil, dice el 49% de esos 314 billones, que equivale a 154.2 billones, no, no me los voy a gastar, sino voy a recaudarlos vía ingresos corrientes. ¿Qué son los ingresos corrientes? Los tributos, eh, todo lo que tiene que ver con los ingresos no tributarios y los otros aportes. Eso es vía ingresos corrientes. Vía ingresos de capital, que es la otra manera que se tiene de... Estos, estos recursos de capital, este, estos tres eh, subdivisiones de esos recursos de capital me generan un ingreso del 39% del presupuesto. Es decir, de estos 314, yo voy a recibir 123,7 billones solo por tema de ingresos de capital. ¿Listo? Y el 49% solo en temas de impuestos. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo básicamente un 88% del presupuesto. De los ingresos de la nación que provienen tanto de ingresos corrientes como de, de ingresos de capital. Viene un 6% eh, de parte de los establecimientos públicos, un 5% de parte de los fondos especiales y un 1% por parte de la renta fiscal. Todo esto sumado me da los 314 billones de pesos que son los que el gobierno nacional tiene para poder ejecutar en este periodo fiscal, en este año, el 2021. Entonces, así está distribuida. ¿Cómo van a llegar los ingresos al bolsillo del gobierno? Y ahora, ¿cómo se los va a gastar? Entonces, aquí existe, así como tenemos un presupuesto de ingresos, tenemos un presupuesto de gastos para el mismo periodo. Y es básicamente, el objetivo es no salirme de estos 314 billones de pesos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a hacer? Solo en temas de funcionamiento de la nación, el gobierno se va a gastar 185 billones de pesos. Es decir, se va a comer solamente el gobierno. 60% del, de, de los ingresos, ¿ok? Lo va a gastar en temas de funcionamiento. El otro 22% va a tener que orientarlo a temas de deuda, a pagar deuda que ha adquirido, tanto deuda interna como deuda externa. La deuda externa, digamos que aquí tenemos una, una deuda de 70 billones de pesos. Esa deuda externa, el, solo en temas de capital se están debiendo 5.6 billones de dólares. En solo intereses, estamos debiendo 8.5 billones de dólares. Y en temas de comisiones y otros gastos, eh, estamos debiendo eh, 0.1 billón de dólares. Esto desde el punto de vista de la deuda externa. Desde el punto de vista de la deuda interna, estamos debiendo a nivel de capital 17 billones de pesos. A nivel de intereses, 21 421, billones 21.4 billones de pesos. A nivel de comisiones y otros gastos, 0,1 billones de pesos. Y en fondos de contingencias, 0,8 billones de pesos. Es decir, el total de la deuda que tiene Colombia es de 70.5 billones de pesos. Entonces, de esos 314 billones que va a recaudar, el 22% se va solamente a pagar deuda. ¿Listo? Ahora, no significa que es que vamos, ya con eso fuimos y pagamos y salimos de eso. No, la deuda es mucho más alta. O sea, aquí básicamente eh, estamos haciendo esta conversión de lo que del monto total de la deuda para el año 2021 a capital se van a ir 5.6 billones de dólares y en tema de intereses 8.5 billones de dólares. ¿Okay? No significa que estamos saliendo de la deuda. Esto es lo que tenemos proyectado que vamos a pagar de todas nuestras deudas y lo que, qué parte se va a ir a capital y qué parte se va a ir a intereses, ¿ok? No estamos eliminando las deudas, ¿listo? Eso sigue todavía. Y como no todo se lo puede gastar, porque ya se está gastando el 59% en, en, en temas de funcionamiento del, del gobierno y el 22% pagando deuda, pues el otro 19% lo tiene que invertir, ¿ok? invertir en qué? En obras públicas, en vías, en carreteras, acueductos, alcantarillado, en Hidroituango, en expulsar a las personas que viven en Ituango, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, digamos que eso genera también un gasto para el gobierno, ¿listo? Entonces, también todo el tema de los programas sociales y todo eso también sale de esta partida de esos 58.5 billones que tiene destinado el gobierno a nivel de inversión. ¿Listo? Entonces, todo lo que vamos a recoger, 314 billones de pesos, nos lo vamos a gastar completico. ¿Listo? No hay pie para nada más. No tenemos cómo poder salir a endeudarnos más porque no tenemos cómo respaldar esas deudas. ¿Por qué? Porque ya debemos, de lo que nos va a ingresar, ya debemos el 22%. El otro 59% no lo puedo ni tocar. ¿Por qué? Porque eso es lo que me vale el funcionamiento del Estado colombiano. Entonces me toca dejarlo quieto. Entonces ya ahí tengo casi que provisionado un 81% del presupuesto general de la nación y un 19% con el que puedo jugar a hacer algún tipo de inversiones, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué estamos en el problema en el que estamos? ¿Por qué la deuda es tan grande? ¿Por qué ha pasado este tipo de cosas? ¿Por qué se le salió al gobierno del control toda la parte de, de, del manejo presupuestal? Sucede que por allá, eh, y, y esta, digamos que esta es una eh, gráfica que aparece en el libro de Osorio y Pérez Reina, que lo hicieron en este año 2021, en donde hacen un análisis. Eh, ay, esto no funciona. Chin, chin, chin. Eh, miércoles, ¿qué pasó? Ustedes me están escuchando. Sí, señor, sí. Ay, ok, sí, perdón. Pues no. Es que se me quedó el punto sí, yo, quieto. Profesor. Gracias. Es que se me quedó el punto quieto ahí. Entonces, bueno, hagan de cuenta que se está moviendo. Entonces, esta gráfica básicamente lo que nos está mostrando es nos está haciendo un comparativo entre lo que son los recaudos vía tributos comparado con el gasto que tiene el gobierno nacional. Entonces, la línea continua son todos los tributos, lo que me representa eh, los ingresos, que, está teniendo el, que tiene el gobierno nacional y que ha tenido a lo largo de 1960 hasta nuestros días, y el gasto, cómo se ha venido comportando el gasto. Entonces, básicamente aquí en esta gráfica se puede observar lo siguiente: que en, desde el año 1960, todo el tema del gasto se empezó, digamos que empezó a ser más grande el gasto que lo que obteníamos de ingresos, pero solamente de ingresos vía tributos. ¿Ok? que si bien es cierto, es el grueso de los ingresos, pues también hay que tener en cuenta que aquí no están contemplados los otros recursos de capital, las utilidades de las empresas estatales, las empresas que a veces vende el gobierno para obtener liquidez, eso no está acá eh, contemplado. Entonces, digamos que podría verse como un poquito eh, exagerada la gráfica. ¿Por qué? Porque solamente estoy contemplando una parte de los ingresos contra el total del gasto. Entonces vemos esas brechas tan amplias. Pero digamos que eh, es, es, una, es una buena radiografía para poder hacer un análisis mucho más completo. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos lo siguiente, que... Esta línea continua que como les digo, son todos los ingresos de tributos, lo vamos a comparar contra los gastos que son todas las líneas punteadas. Y empezamos a observar por allá desde el año 1960 que el gasto es mayor que los ingresos. ¿sí? En esta época, digamos que el gobierno nacional eh, no, no, digamos que empezó a tener desorden fiscal. Entonces, mire cómo sus impuestos, su recaudo por parte de impuestos, cayó abruptamente casi en dos puntos porcentuales. Y el tema del gasto eh, siguió creciendo. Entonces, tenemos esta primera brecha acá. ¿Y cómo la subsanó el gobierno? Porque, pues, digamos que cuando uno tiene este tipo de brechas, pues tiene que tratar de, de mirar cómo, cómo me puedo cubrir esas obligaciones. Entonces, pues, muy fácil, el gobierno lo que hacía era llamar al Banco de la República y le decía: Hágame un favor, imprima tantos billones de pesos que necesito porque mis gastos son mayores que mis ingresos. Entonces, el Banco de la República simplemente entraba y se ponía a imprimir esa cantidad de dinero y eso equilibraba las, las cuentas y volvíamos a tener tanto los ingresos como la, los gastos un poco más controlados eh, obviamente pues aquí ya hay un repunte a nivel de recaudo de tributos desde el año 65 más o menos hasta eh, la década de hasta 1970 cinco años en donde el recaudo fue bueno pero vuelve a verse la brecha entre el gasto y el recaudo ok? Entonces sigue siendo más alto el tema de lo, lo que estamos gastando versus lo que nos está ingresando. Entonces vuelve ese gobierno nacional y llama al Banco de la República y le dice, hágame un favor, necesito que me imprima más billetes. Y de esa forma logra equiparar, eh, digamos que, el gasto con los ingresos al punto en que ya en esa época... Del 75 como el 79 logra haber algo de superávit, ¿sí? pero viene después una caída eh, en el recaudo, ¿sí? que, que se siente mucho, y los gastos siguen creciendo. Entonces, vuelve el gobierno nacional y llama al Banco de la República y le dice: Hágame un favor, amigo mío, imprima dinero que me quede otra vez corto. Y vuelve y pasa del 85 al 90 la misma situación. Los gastos siempre han sido mayores a los ingresos. Y viene un punto de quiebre que es... Profe, la dime. Pero podríamos decir, por ejemplo, que en los años 80, de acuerdo a, a la gráfica que usted está mostrando, si volvemos hacia atrás, en los años 80 fue cuando hubo la crisis financiera, cuando los bancos empezaron a quebrar y eso implicó que el Estado se afectara. Entonces, sí. había también que buscar eh, cuáles fueron las causas que generaron esa brecha entre los gastos y, y los ingresos, profe. O sea, la, la tributación siempre tiene eh, una base y un fundamento en, en cualquier eh, situación que se presente a nivel mundial o a nivel nacional. Por ejemplo, en este momento, lo del COVID ha afectado tanto que, que si llegaran a actualizar esa esa gráfica, la brecha va a ser mucho más grande que lo que estamos viendo ahorita en estos 15 años. Sí, eso, eso es completamente cierto y tan es así que eh, a raíz de esa crisis, pues digamos que el recaudo cae, pero el gobierno nacional vuelve y toma medidas frente al incremento de ese recaudo y se ve un repunte, pero a, a pesar del, del esfuerzo que hace, no solamente el gobierno de crear reformas tributarias y hacer que la gente pague más, eso no es suficiente. no y sigue estando por debajo el nivel de recaudo a nivel tributario frente a lo que está gastando el estado. entonces, digamos que aquí es como, como esa, esas familias que no tienen plata pero se van todos los fines de semana a comer a buenos restaurantes y solo pasan la tarjeta de crédito. y esto llega a un punto en donde esas obligaciones son tan altas que no logran ser cubiertas vía los ingresos que está obteniendo mensualmente. Es más o menos una analogía, pero aquí lo interesante de esta gráfica es que en el año de 1991, cuando se crea la constitución que hoy nos rige, esa constitución, que es de las mejores que hay en Latinoamérica hoy en día, ese tipo de constitución trajo muchos beneficios para la ciudadanía pero también trajo muchas obligaciones para el Estado. Entonces, cuando se recarga a un Estado con toda esa cantidad de obligaciones que trae inmersa la Constitución, pues el gobierno nacional dice, ok, yo tengo que cumplir con lo que dice la Constitución o yo puedo estar eh, cometiendo un delito porque estoy infringiendo lo que la Constitución me está mandando. Entonces, esa Constitución del año 91... Trae esa, ese tipo de situaciones. Y es ahí el punto de quiebre en donde se comienza a ver cómo la línea o la brecha que se abre entre el gasto y el tributo se dispara. ¿Ok? Aparte, surge algo muy importante con esa constitución del 91 y es que le da autonomía e independencia al Banco de la República. Le dice, señores Banco de la República, ustedes no tienen por qué hacerle caso a, lo, a las llamaditas que hace. Eh, cada año el gobierno nacional pidiéndole que impriman billetes, sino que ustedes son los que tienen la autonomía para tomar la decisión y, aparte, ustedes son los que van a controlar la moneda, la emisión de moneda en el país y van a tener todo el poder del control fiscal en el país. Entonces, dota a ese Banco de la República con buenas herramientas para que, para que ese. Banco de la República no siga siendo un subalterno más del gobierno, no siga siendo ese, ese, ese estamento que se convierta a veces en un títere, en donde a criterio del gobierno de turno, pues cada quien llama y pide que se impriman dinero. ¿Por qué? Porque es que estoy descuadrado, porque es que no fui ordenado en mis gastos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, esta es la explicación de esa gráfica, la gran brecha que, si bien trajo cosas muy buenas, eh, como el tema del Banco de la República, también trajo cosas muy eh, complejas para el Estado, sobre todo en temas de cumplimiento de esos deberes que le impone la nueva Constitución Nacional. Eh, esto, digamos que, eh, estos son explicaciones de la gráfica. Viene todo el aumento del gasto sin precedentes, todo este aumento del gasto a partir de la Constitución del año 91. Eh, también se puede interpretar que el gasto aumentó. Pero los impuestos no crecieron de la misma manera. Si bien es cierto, se empieza a ver un repunte del recaudo de impuestos, un repunte sostenido, casi que desde el año 85 en adelante. Mire que aquí solamente en el año, a finales de, lo, de los 80 y comienzos de los 90, es en donde eh, cae un poco el recaudo, pero de ahí en adelante sigue recaudando el gobierno. Eh, Digamos que uno, una buena cantidad de, de, de dinero en comparación a lo que se venía recaudando anteriormente, que no pasaba de, de este corte del 7% de, de, eh, de este 7%, sino que ya se empieza a elevar, a tocar casi que un, un tope del 17% de recaudo, de incremento en el recaudo tributario. Y eso es bueno. Es bueno porque, porque no solamente. El gobierno se está dando cuenta que tiene que recaudar más porque es que tiene que cumplir con ciertas obligaciones que le trajo además la, la constitución del 91, sino que además está logrando sensibilizar a la ciudadanía para que se encargue de pagar más impuestos. Entonces en esa época fue cuando eh, pusieron todo el tema del IVA porque bueno necesitamos más plata, entonces la gente vía impuestos indirectos comienza a pagar más y eso le permite al gobierno hasta Tener un mejor recaudo y con ese recaudo poder suplir esas necesidades. En los 60, 70 te... y 80s, dime. O sea que según eso, entonces, sería buena una ref la reforma tributaria. Sí. <laughs> y eso, eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, digamos que la reforma tributaria que tenía Carrasqui la, la que se cayó. Esa reforma era bastante buena. Y yo les voy a dar aquí. Eh, seis puntos que a mi criterio consideraba eran muy buenos que la nueva reforma tributaria que van a sacar no lo contempla ok esta reforma tributaria es una reforma que lo que hizo el gobierno fue se sintió contra las cuerdas eh, porque porque el pueblo se levantó ¿sí? eh, casi que o sea, sirvió para tumbar a, al ministro de, de hacienda y hubiera servido para tumbar muchas más cosas pero, pero digamos que eh, ese ponerlo contra las cuerdas no solamente lo llevó desde el tema de la, de la protesta, sino también desde las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo vieron que Colombia no tenía planes para poder cubrir con sus obligaciones. Y el no tener esos planes lo que hace es que deteriora la calificación de riesgo. ¿Y qué pasa? Que esa calificadora de riesgo es fuerte, ¿por qué? Porque los inversionistas extranjeros es lo primero que miran. Dicen, ah, bueno, vamos a invertir. Venga, miremos Colombia. ¿Cómo está Colombia? Van y miran Uy, no. Mire, lo que, hay, lo que dicen las calificadoras de riesgo es, no puede invertir en Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene un plan que, de, que respalde las obligaciones que ha adquirido. Entonces se vuelve un país desconfiado. Y, y eso, pues, es una mala percepción que estamos vendiendo al exterior. ¿Ok? Eh, Digamos que aquí el, el déficit pues empieza a ver desde esta época y básicamente era cubierto ese déficit a punta de emisión de dinero. ¿Listo? Eh, luego del año 91 el déficit se ha pagado con deuda doméstica y en menor medida con deuda extranjera. Entonces el gobierno como que dijo, ok, bueno, vamos a endeudarnos, eh, pero tratemos de endeudarnos en mayor medida. En pesos colombianos, es decir, que nuestros amigos del sector financiero nos compren los títulos que vamos a emitir y ya cuando no nos alcance la plata o cuando ellos nos digan, no, ya no puedo comprarle más títulos porque ya estoy sobreendeudado, entonces, ok, salgo al exterior y busco endeudarme, ¿ok? Entonces, el gobierno ha tenido siempre claro que es mejor endeudarme internamente que endeudarme extranjeramente, ¿listo? ¿Por qué? Porque nuestra moneda es débil y el cambio de moneda nos pega durísimo en las finanzas. Y en términos de déficit fiscal y deuda, ¿cómo estamos? Entonces aquí surge un tema bastante nuevo, que es la regla fiscal en Colombia. Esa regla fiscal, digamos que, que, que ¿cómo se define esa regla fiscal? Es básicamente un compromiso que el gobierno nacional debe... Encargarse de cumplir un compromiso que el gobierno nacional debe encargarse de honrar para reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos de la nación y sus gastos. Es decir, la regla fiscal me obliga a mí como gobierno a ponerme en cintura frente a alguna nueva decisión de endeudamiento que yo tenga que tomar. ¿sí? Entonces, me, la regla fiscal no me va a dejar endeudar de más. Pero aparte, me va a obligar a mí como Estado a abonar a capital de las deudas que tengo una gran cantidad de dinero. Entonces, eso es lo que busca la regla fiscal. Me dice a mí como gobierno nacional, me dice, hey, estás muy endeudado, no te puedes endeudar más. Entonces, no puedes pasar de un endeudamiento del 2% frente al PIB nacional. Entonces, el gobierno, uy, hijo de pucha, no me puedo endeudar tanto. Entonces, comienza a retraer ese nivel de deuda ¿Por qué? porque esa regla fiscal no lo va a dejar. Y aparte, le obliga a abonar a las deudas que ya tiene adquiridas para no quedar mal con ellos y que eso redunde en que las calificadoras de riesgo nos den duro y se disminuya la inversión extranjera. Entonces, la regla fiscal es buena. ¿sí? Esa regla fiscal permite tener ese, cintura, ese, ese cinturón que obliga a que el gobierno se restrinja en sus gastos. ¿ok? Esa regla fiscal... Fue creada mediante la ley 1473 de 2011 y eh, empezó a regir a partir del 1 de enero del año 2012. ¿Y qué busca esa regla fiscal? La sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica del país al establecer metas de déficit. Es decir, no sobreendeudar, no agrandar ese hueco fiscal que ya de por sí está bastante grande. Entonces aquí vemos cómo la deuda del Gobierno Nacional Central se ha venido incrementando en comparación con el PIB el PIB nacional está en el orden de los 750 billones de pesos. Entonces, calculando eso, eh, el solo tema de la deuda bruta en el año 2015 estaba en el orden del 44.6% y la deuda neta, ¿sabes? cuando uno hace bonos a capital, cuando uno paga los intereses y paga, paga sus cuotas, una parte se da para interés, otra para capital y esa deuda neta ya estaba en el orden del 41.8%. En el 2016 subió. Un 1%, gracias a que la regla fiscal le no, no deja que el gobierno se sobreendeude, sino le dice usted me tiene que pedir permiso a mí y yo soy quien le va a decir si sí si se puede o no se puede. Entonces, esa regla fiscal es sana, nos ayuda en ese aspecto. Entonces, aumentó en un 1% la deuda bruta, pero aumentó también la deuda neta a un 43.2%. Y así siguió creciendo en el año 2017, en el año 2018 en el 2019, hasta que llega nuestra amiga la pandemia y desordena todo. Entonces, aquí en este, en este año, en el 2020, ese eh, comité consultivo de la regla fiscal, así se llama el órgano que eh, se encarga de regir lo que es la regla fiscal en Colombia, ese comité consultivo, viendo el tema de la pandemia, viendo que todos estábamos encerrados, viendo que la economía se había apagado, lo que dice es, Mire, señor Duque, yo lo que voy a hacer es me voy a tapar los ojos y usted haga lo que quiera, haga lo que tenga que hacer. Si se tiene que sobreendeudar, hágale y yo me hago el loco. No, lo voy a, no le voy a poner trabas. ¿Por qué? Porque entiendo perfectamente que no tenemos dinero, que hay que ayudarle a las personas que necesitan y en ese orden de ideas, pues no le voy a poner topes porque necesitamos recursos. Entonces es cuando el gobierno sale y se endeuda a lo loco y. Eh, comienza a crear planes de ayuda para las microempresas, las pequeñas y las medianas empresas, en eh, donde pues, digamos que destina una gran cantidad de dinero para que esas empresas, por un lado, no despidan personas y por otro puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones. Pero lo que hicieron mal fue que ese recurso, esos recursos que salieron y se endeudaron para obtenerlos, se lo transmitieron a la banca de segundo piso que le pertenece al gobierno nacional. Que ahí está Banco está Findeter, todos estos bancos de segundo piso que no atienden al público. Esos bancos de segundo piso lo que hacen es le transfieren esos recursos a la banca de primer piso, que es la banca comercial que todos conocemos, y por solo ese traslado, este, eh, esas entidades financieras obtienen un ingreso solo por recibir el dinero de 500 mil millones de pesos. Entonces, pues buenísimo. ¿Mm? Si no tengo nada que hacer y me voy a ganar 500 mil millones de pesos, yo le hago. ¿sí? Entonces le dice al gobierno: mire, usted administreme estos recursos, usted diga a quién le va a prestar y a quién no, porque usted eso sí sabe. Yo, banco de segundo piso o yo gobierno, de eso no sé. Entonces usted administrelo. Y claro, pues estos bancos comienzan a decir, bueno, tráigame el estado de flujos de efectivo. Es que el flujo efectivo le va a traer si la empresa está cerrada, pendejo. ¿Cómo hago? No tengo plata. Pues precisamente vengo a adquirir la ayuda que me estaba diciendo el gobierno, que me acerca a los bancos para recibir esa ayuda y poder seguir pagando la nómina, pagando el arriendo, pagando todo lo que tengo que cubrir. Entonces, llega el, el, el banco y le dice, no, a mí me da mucha pena, pero como usted no tiene con qué respaldar, no le puedo dar plata. Entonces, se empieza a agravar más la situación. ¿Por qué? Porque lo primero que tienen que hacer los... Eh, empleadores, es despedir personal. ¿Ok? Y eso le pega duro al gobierno. ¿Por qué? Porque sus indicadores de desempleo comienzan a dispararse. Entonces, eh es cuando empezamos a ver por noticias que los bancos no están prestando el dinero que se están quedando con esa plata y aparte que las ayudas que están dando de mercados están con sobrecostos y todo el tema de corrupción que es lo que nos corroe como colombianos eh, se empieza a ver mucho más latente en esta época de pandemia okay entonces eso es lo que está pasando con la regla fiscal listo venía controlando la deuda hasta que llegó la pandemia y le dijo, le dio vía libre al gobierno para que, no, mire, ¿sabe qué? Endeude, -se, haga lo que tenga que hacer, pero sáquenos de este problema porque, y para que usted no saque ese problema, entiendo que usted se sí tiene que endeudar. Entonces, hágale. ¿sí? Eso fue un problema que, que, que se cometió, un error que se cometió. ¿Listo? Ahora, sucede que con la con la pandemia, dime. Profe, también hay que tomar en cuenta que se incrementó la inflación y la depreciación de. De nuestra moneda se ha aumentado gravemente. Sí, eh, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otra gráfica en donde hacemos un comparativo en términos de, de, de inflación. Eh, no, no estoy tan seguro el tema de la inflación, es decir, eh, cuánto se ha disparado. ¿Tú tienes el dato por ahí? Ya se lo doy. Muchas gracias. Eh, digamos que con todo el tema de la pandemia... Eh, pues eso, que ha hecho? Ha hecho que el gobierno se tenga que endeudar y lo que se hace que, digamos que con base en esa deuda, pues se proyecta un mayor déficit fiscal para este 2021. ¿okay? Ese, digamos que el Ministerio de Hacienda eh, prevé que el déficit fiscal aumente al 8.6% del PIB nacional. Entonces, mire cómo venía el déficit fiscal. En el 2012, un 2,30 del, del PIB, ¿sí? Entonces, eh, habrá que mirar cómo, a, cuál era el PIB en el 2012, pero digamos que el PIB en el 2020 era como de 730 billones de pesos, y si estaba ya en 7,80, pues multiplique eso y va a dar una buena cantidad de déficit, o sea, de dinero que estamos gastando de más en comparación a nuestros ingresos. Entonces, frente a eso, eh, Mire que en el 2012, 2013 y 2014 estuvo medio controlado el tema del déficit fiscal hasta el 2015 que subió mmm, 0.6% de, de, de incremento. En el 2016 volvió a subir al 4 y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar a, a un 2,50 en el 2019 y gracias a la pandemia se sube a 7,80 en el 2020 y se proyecta que para el 2021 quede en 8,6. ¿Listo? Ahora. Eh, pues digamos que todo esto. Eh, Profe, dime, sí, dime. la inflación en el primer trimestre del año 2021 tuvo un incremento del 2.01 comparado al año 2020. Pues obviamente, el trimestre del 2020, pues eh, estábamos hablando de enero, febrero y marzo, Colombia todavía funcionó. Pues en este trimestre no, pero sí tiene un incremento del 2.01 y comparado con el del banco, de, del banco de la República que lo tenía en el 3, aumentó tres aumentó puntos porcentuales. Ok, pero con todo y eso, eh, digamos que Colombia eh, ha sido un poco responsable, bueno, eh, se lo voy a explicar en la siguiente gráfica, en donde hago el paralelo entre lo que implica imprimir dinero. Y porque hoy en día Petro y muchos eh, docentes, muchos eh, investigadores de la Universidad Nacional, le están diciendo al gobierno, hombre, ponga a funcionar esa máquina para imprimir billetes, nos toca, sí. Eso fue algo que hizo Estados Unidos. Y hoy en día, Estados Unidos está en el filo de la navaja, muy próximo a entrar en una, en un tema de, no de inflación, sino de hiperinflación, que es muchísimo peor. Ok, pero ya lo vamos a ver, ya lo, ya, ya, ya lo vamos a explicar. Entonces, básicamente, este, este tema del, del déficit fiscal, pues digamos que, que ha venido teniendo un comportamiento eh, creciente y totalmente se disparó gracias a la pandemia. Entonces, este tema de la pandemia, eh, no solamente a Colombia, a todo el mundo, le ha jugado en contra. Y pues digamos que hoy en día las cifras que estamos empezando a ver de nuevo, a pesar de la vacunación y todo lo que se ha visto, pues ya hay rebrote en China, Estados Unidos ya 19 estados volvieron a tener incremento a nivel de contagios y ya se empezaron otra vez a, a ver cifras de muertos en países en donde se había logrado contener las cifras de, 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 de muertos por temas de COVID. Mm, digamos que todo eso eh, es factible que muchos países otra vez vuelvan a implementar medidas que confinen a las personas, que cierren fronteras, que hagan, en fin, ya todo lo que, lo, lo que hemos vivido y que sabemos que golpea seriamente la economía de un país y sobre todo las fuentes de ingreso de aquellas personas que están desarrollando un proyecto de emprendimiento o que tienen una empresa muy joven, son los que primero... Se ven abocados al cierre de esas organizaciones, precisamente porque, porque no tienen el músculo financiero para sostenerse. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que pasa? Digamos que en, en términos de déficit fiscal y de deuda, ¿cómo estamos? Pues mmm, digamos que cuando hay un déficit fiscal, es decir, cuando por déficit, entiéndase que es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Digamos que cuando existe ese déficit fiscal, existen cuatro maneras de pagar ese gasto público. La primera, la primera manera es con ingresos tributarios y las utilidades que generan las empresas estatales. Entonces, con esas dos, yo podría tratar de pronto de disminuir ese déficit fiscal. ¿okay? O sea, poder pagar ese gasto público que está desfasado. Otra medida, la segunda medida, puede ser con emisión de dinero tal como se hizo por allá en los 60, en los 70 y en los 80, que eso es lo que están proponiendo hoy en día estos eh, economistas de la Universidad Nacional junto con Petro, y es, ponga a funcionar esa máquina, hágale, imprima dinero que la gente necesita plata, eh, un país en donde más del 50% de la, de la fuerza activa se mueve en el mercado informal, pues imagínense, estas personas son las que más están sufriendo, porque viven del día a día, de lo que hacen, y si encierran a la población otra vez, pues estas personas empiezan ahí sí a tener verdaderos problemas. Problemas porque no pueden comer, problemas porque no tienen cómo pagar sus obligaciones, porque los desalojan de las viviendas que están utilizando, etcétera, etcétera. Entonces es la, la, el mecanismo o la salida que ha encontrado este tipo de economistas ortodoxos para, bueno, no ortodoxos, para decirle al gobierno, imprima dinero y, y empieza a repartir plata porque ¿qué más hacemos? Y en cierta medida tienen razón. ¿Por qué? Digamos que Estados Unidos hizo eso. Estados Unidos tan pronto confinó a su población, lo primero que hizo fue decir, ok, aquí lo primero que se va a disparar es el desempleo. Entonces, eh, toda persona que pida seguro de desempleo, nosotros como, o como gobierno, le vamos a entregar un cheque mensual de 1.500 dólares. ¿OK? Entonces, si en una familia tres personas quedan desempleadas, pues el gobierno le está subsidiando esos gastos mensuales con 4.500 dólares. Y eso es una buena cifra. ¿Mm? Pero son cifras que no le van a permitir a la persona comprarse un celular o irse de viaje, porque como todo está cerrado, pues no puede hacer ese tipo de cosas. No va a ir a un cine, ¿sí? No va, eh, yo creo que se va a cohibir en comerse una pizza, en pedir un domicilio, no, tratemos de, como no tenemos ahorita eh, una fuente de ingreso, entonces, esto que nos está entrando, gracias al gobierno, cuidémoslo, tasémoslo y tratemos de ahorrar al máximo. Entonces, eso le permite a la familia seguirse so sosteniendo y eso evita que la inflación se dispare. ¿Por qué? Porque no hay tanto circula está circulando apenas lo básico, ¿ok? Lo que una persona dejó de percibir vía fuentes laborales, ahora lo está medio percibiendo vía ayudas del Estado y eso sopesa un poco el tema de la inflación. Entonces digamos que en ese punto estaba controlada la inflación. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? El gobierno siguió emitiendo esos cheques. Y uno dice, pero bueno, estos manes, ¿de dónde sacan tanta plata? ¿Cómo hace usted para darle a más de 30 millones de personas un cheque de 1.500 dólares mensual? Y se lo viene dando casi que por, por un año. Entonces uno dice, miércoles, bueno, ¿cómo está imprimiendo, cómo está creando ese dinero? Pues muy fácil. En la economía existen tres mecanismos para generar dinero o para inyectarle moneda a una economía. La primera es vía impresión de dinero que lo hacen los bancos centrales. Y bajo esa modalidad se imprime el 5% del dinero de una economía. El 5% no más, ¿ok? El 80%, que es el verdadero grueso de cómo se crea dinero en una economía, lo hacen los bancos comerciales. Y usted me dirá, pero ¿cómo que está diciendo Alex si los bancos no tienen cómo imprimir dinero ni nada de eso? Pues fácil, ellos crean dinero con base en deuda. Entonces, cuando a ustedes le llaman y le dicen, mire, ay, mire, es que como su nivel de, de cumplimiento con las obligaciones y como usted tiene un buen ranking en data crédito y todo eso, nosotros le hemos preaprobado un nivel de endeudamiento. Le estamos dando un crédito para que usted lo invierta en lo que quiera, a una tasa muy baja del 2% mensual. Eso ya de por sí es muy elevado. Pero bueno, entonces, y así se lo venden, ¿no? Entonces, mire, le vamos a dar una tarjeta de crédito, le vamos a dar un crédito de vivienda, un crédito de libre inversión, si quiere un crédito de vehículo, también se lo damos, y así se crea dinero de la nada y se lo inyectan a una economía. ¿Cuándo se convierte en dinero efectivo? Cuando yo voy al banco y le digo, ok, ¿qué hay que firmar? Que necesito esa plata para irme a gastar. Entonces, Usted firma los pagarés y de una le aparece ese dinero en su cuenta de ahorros. Y usted ya empieza a extraer ese dinero. Es decir, lo crean con base en deuda y lo inyectan vía eh, mecanismos electrónicos. Y de esa forma se inyecta el 80% del dinero en una economía. Y queda un 15%. Y uno dice, bueno, pero ese 15% si estos manes, los bancos hacen eso, ¿qué? ¿De dónde más? Si ya la, la, la imprenta de billetes solo funciona con el 5%. ¿Cómo se puede crear el otro 15%? Pues hay un término muy conocido, se denomina la famosa flexibilización cuantitativa. Y esa flexibilización cuantitativa es un poco lo que yo les decía, lo que hace el gobierno con los fondos de pensión. Solo que no lo hace con los fondos de pensión, sino que lo hace directamente con el Banco Central. En Estados Unidos con la Reserva Federal y en Colombia con el Banco de la República. Entonces, ¿el gobierno de Estados Unidos qué hizo? Dijo, miércoles necesito eh, financiar a aquellas personas que se están quedando eh, desempleadas. Entonces le dice a la Reserva Federal, dice, Ven, hablemos porque es que, eh, y eso era Trump, entonces, bueno, venga, que necesito hablar con usted porque eh, necesitamos generar dinero. Y el, la Reserva Federal dice, no, pero yo no puedo imprimir billetes así nomás. Le dice, no, no necesito que me imprima dinero. Yo necesito es que Usted, Reserva Federal, me compre los títulos que yo voy a emitir, los bonos del Tesoro, los bonos de Estado, para que esa Reserva Federal se los compre en su totalidad y con ese dinero que supuestamente le debería entrar a, a las arcas del gobierno, le dice, eh, le dijo Trump, dijo no, mire, esa platica no me la dé a mí, esa platica consígnesela a estos 30 millones que le doy en este listado, a esos 30 millones de personas, para que a cada uno le llegue 1.500 dólares mensuales durante seis meses. ¿Ok? La Reserva Federal dijo, perfecto, le compro todos esos títulos y se vuelven locos eh, generando dinero vía flexibilización cuantitativa, vía compra de títulos que emite el gobierno nacional, que se los compra el Banco Central y ese dinero no es que lo impriman, sino que electrónicamente también lo crean, se lo consignan en las cuentas de las personas y las personas ya tienen cómo poder subsistir ante esa situación. Entonces, de esa forma Hoy en día ya se han impreso más de 3.500 billones de dólares en Estados Unidos. Imagínense lo que es inyectarle 3.500 billones de dólares a una economía. Hoy en día todavía se están dando esos cheques. Y eso es lo que va a disparar los temas de hiperinflación en Estados Unidos. No está claro cuándo, no está proyectado para, para qué fecha podría llegar a ser, pero sí se estima. Que en la medida en que el gobierno siga emitiendo esos cheques, pues la economía va a estallar. ¿Y va a estallar por qué? Porque muchas personas ya no quieren volver al trabajo. Y dicen, no, pues que, que me voy a ir a ah, que este más me regañe y que me traten mal y todo eso. Si sí, aquí estoy recibiendo 1.500, que no es mucho, no es lo que yo me merezco, pero pues me puedo ajustar. ¿sí? Entonces, muchas personas están dejando sus trabajos. Hay escasez de mano de obra en Estados Unidos. Con bueno, eso le digo todo. Ahora, la, una población que está muy resentida, bueno, resentida es una palabra muy fea, que está dolida frente a, a los empleadores, es la población joven. ¿sí? Eh, una población joven que de por sí es capacitada, una población joven que, que tiene eh, mecanismos para poder salir adelante. Eh, una población joven que aparte de eso, pues digamos que desconfía muchísimo de, del gobierno y dice, no, pues, ¿qué me voy a quedar aquí? Un, un jefe que me trata mal, una empresa que no me paga lo que yo me merezco, pues yo más bien eh, me pongo a trabajar de freelance, gano muchísimo más, no le tengo que rendir cuentas a nadie, trabajo desde mi casa, tengo mi propio horario, puedo viajar si lo quiero hacer y voy a devengar lo mismo. Entonces... Mucha de la población, de los famosos millennials, están dedicándose a dejar su trabajo, que le implicaba ir a una oficina, ocho horas sentado, cumpliendo un horario, eh, aguantándose unos regaños, por trabajar de esa manera. Y eso tiene sus implicaciones. Implicaciones como el que son muchas más las personas que están dejando de cotizar en los fondos de pensión y esto va a hacer que esa pirámide que se está invirtiendo, en donde los ancianos va, están siendo más que los jóvenes, pues va a hacer que, por ejemplo, en el caso de Colombia, eso se genere una bomba eh, fiscal. ¿Bomba fiscal en qué sentido? En que Colpensiones ya no va a tener cómo pagar las pensiones de las personas y va a empezar a fallar. Entonces se pronostica que el gobierno empiece a matar lentamente Colpensiones, que está tratando de, el gobierno nacional de crear incentivos para que las personas jóvenes empiecen a pagar otra vez eh, pensión para que eso siga ayudando a pagar las pensiones porque pues Colombia, como el resto del mundo, se está envejeciendo, pues otros países mucho más rápido que Colombia, caso de Japón, caso de Italia, países que, que, que su población ya se está envejeciendo y no están naciendo eh, niños. ¿Por qué? Porque las personas pues dicen con este cambio climático, con las pandemias y con todo eso, ¿quién me voy a poner a traer bebés al mundo? ¿Sí? Entonces son personas que están dejando de, de, de tener hijos y eso ayuda a que la población se vaya envejeciendo cada vez más. Situación compleja la de Japón. Japón, ¿qué está haciendo hoy en día? Dice miércoles, no tiene fuerza laboral joven. ¿okay? ¿Por qué? Porque los jóvenes, los pocos jóvenes que hay, o están trabajando de manera freelance o simplemente se fueron de Japón. ¿Okay? Ahora, eh, Japón tiene un problema peor y es que Japón es muy cerrado a los inmigrantes. Eh, diferente a, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos eh, es, es un país que es mm, abierto a que personas preparadas puedan llegar tranquilamente a Estados Unidos y se pongan a, a trabajar y a producir. Y esto pues mueve no solamente la economía de esa persona, sino la economía del país y hace que su economía sea fuerte. En Japón no. En Japón son muy cerrados, eh, tratan de que únicamente eh, los trabajos eh, mejor remunerados sean para los japoneses, pero sucede que ya esos japoneses se envejecieron. Entonces muchos ya están... Pensionados, y qué le tocó hacer a Japón para suplir la, la, la mano de obra? Llamar a esos pensionados y decirle: Venga, viejito lindo, venga usted otra vez a trabajar acá porque lo necesito, porque necesito poder eh, suplir esta mano de obra que está siendo escasa hoy en día. Y aparte, ya le tocó a Japón cambiar, decir: Ok, bueno, entonces. Eh, señores china, hágame un favor, usted no tiene unos pelados que me pueda mandar, que sean buenos, que sean pilos y yo les pago aquí muy bien y ellos van a empezar a mandarle platica a China y eso les va a servir. Y lo mismo empieza a hacer con toda la costa del sudeste asiático, con Corea, con China, con Filipinas, con Tailandia, con todos esos países y comienza a reclutar personal joven para que se anime a ir a trabajar a Japón. Entonces, esto, digamos que trata de una u otra manera de sopesar, por un lado, la ausencia de mano de obra, porque muchas personas son muy viejas y ya no pueden trabajar de la misma manera, pero por otra, de pronto empezar a, a, a recuperar ese tipo de, de, de finanzas desde el punto de vista de los gastos pensionales para poderle responder a su población. Entonces, nótese que los problemas no solamente los tiene Colombia. Los problemas los tiene todo el mundo, ¿sí? Es más, si ustedes se toman el trabajo de mirar qué está pasando con las pensiones en España, qué está pasando con las pensiones en Francia y qué está pasando con las pensiones en Italia, se van a dar cuenta que esos manes están peor que Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia paga una pensión, digamos que el caso de Colpensiones, le paga el promedio de los últimos 10 años hasta un 65%. Y si usted trabaja un, algo más, pues le puede ir reconociendo, dependiendo el número de semanas, un 1% más, un 2% más, casi que llegan al 75%. En España están pagando más del 80% y España se está envejeciendo al igual que Francia y que Italia. Entonces, toda esa problemática que, y toda esa carga fiscal que está asumiendo el gobierno de esos países, al igual que el de Colombia, va a estallar en cualquier momento. Eso está anunciado, eso va a reventar. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Dicen, mire, ¿sabe qué nos va a tocar hacer? Yo conozco un país por allá en Sudamérica, le dicen Chile, y ese país creó algo muy chévere, y es los fondos privados de pensión. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, como gobierno, nos quitamos ese chicharrón, que las personas ahorren y que ellos inviertan cada uno en su fondo de pensión que quiera, que ellos analicen y tomen el riesgo y ellos sean los que se responsabilicen de su pensión, que es lo mismo que tenemos acá en Colombia con los fondos de pensiones, que lo que hicimos fue copiarnos de Chile. Pero ahora España, Italia y Francia están mirando el modelo de Chile para aplicarlo ellos. ¿okay? O sea, que no se les haga raro empezar a ver ahora que las entidades financieras están recaudando las pensiones en esos países. Eso no es tan malo. Eh, okay. Dime. Profe, eh, lo que usted acaba de decir, eh, hay países eh, desarrollados o grandes potencias en el mundo en este momento que están peores que nosotros, pero eso es lo que no ve, no, no ve la, el, no ven, ¿cómo le digo yo? Los, las, las personas de aquí del país, o sea, internamente, simplemente, ellos simplemente se fijan en los problemas internos del país y creen que este. Que, eh, los demás países no están en las mismas y pues yo le yo, yo le he comentado a, a la gente ustedes creen que las que las famosas grandes potencias que dicen ser países potencias y que mejor dicho que pues, ante el mundo se muestran como los fuertes y todo eso ustedes creen que en este momento ellos están mmm, así la rico echándose de no ellos están están igual o peor que nosotros Exacto, sí, eso, eso, eso es una radiografía a nivel mundial. Hoy en día todos nos está pasando eso. Cuéntame. Profe, eh, realmente sí, si se mira el trasfondo de los fondos privados, sí, eh, sí es es perjudicial. Si usted está aportando a un fondo privado y le llega un extracto, usted lo puede mirar que su valor en marzo, por decir algo, tenía cuatro millones. Y ahorita le mandaron el extracto y usted ya no tiene cuatro millones, tiene tres millones setecientos, porque la, la, la plata se está perdiendo. Además, porque ellos tienen la libertad de invertir en cualquier parte y, y obviamente se convierte en una entidad financiera y las entidades financieras nunca pierden. Los que pierden son los ahorradores. La otra cuestión es que en los fondos privados está aumentando, eh, tiene aumentada la edad. Y aparte de eso, si usted está en este momento aportando por decir algo, su aporte es sobre 5 millones y medio, usted no va a salir con el promedio de 75, usted sale con un salario mínimo. Ese es el problema ahorita de los fondos de, de pensiones que casi nadie ha visto, pero el que lo ha vivido o el que está cerca de personas, sí se ha dado cuenta que eso tiene una doble cara y un doble problema. Para personas que han trabajado durante 25, o 30 años con el fin de obtener una pensión y que estén aportando sobre 5 millones y que reciban una pensión de un salario mínimo, es complicado, profe. Sí, eso es completamente cierto y, sobre todo, si miramos también la, que hasta en eso hay desigualdad, o sea, porque estamos subsidiándole la pensión a magistrados, a senadores que son sinvergüenzas, que son corruptos, que no hacen sino robar y por eso salen con grandes pensiones y a ellos no les hacemos ningún tipo de control. Entonces, digamos que la, la balanza en términos de, de sistema pensional está muy mal. Y está mal porque, eh, digamos que el tema de colpensiones yo creo que va a reventar dentro de poco, por un lado. Por el otro, eh, vamos a necesitar no solamente dedicarnos a... Seguir aportando lo que estamos aportando, sino tratar de aportar más, pero no meterlo también dentro de ese fondo de pensiones, sino empezar a aprender a invertir en acciones, empezar a invertir en otro tipo de títulos, valores, que nos generen más rentabilidad y de esta forma poder tener un, un, un grueso más de, de dinero que nos permita tener una buena vejez. Entonces, hacia allá es hasta donde se está moviendo esos tres países europeos. España, Francia e Italia, que en realidad eh, la están viendo negra, no, 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 no oscura, sino negro betún, porque en realidad el problema se está, está bien complejo allá, diferente si uno mira el sistema pensional de Holanda. Pero eso se lo dejo ahí como para que ustedes lo, lo investiguen, porque a Holanda sí le funciona. Entonces habrá que mirar eso. Y si, si han visto noticias, se habrán dado cuenta que... Uno de, de los mecanismos o de los paliativos que ha utilizado Chile para combatir la, eh, la, el tema de la pandemia ha sido que permitirle a las personas que empiecen a retirar esos recursos que estaban destinados a la pensión. Entonces, usted, eh, eh, pueblo chileno, si, si usted tiene ahorros en sus fondos de pensiones, le vamos a autorizar que retire hasta un 20%. De esas fuentes y ya van por el tercer retiro. Entonces, imagínese lo que se espera a nivel de pensiones en Chile si las personas hoy en día están retirando la plata. Entonces, eso va a, haber, va a generar un gran problema en un corto plazo. ¿Ok? Pero bueno, dejemos de hablar tan pesimistamente que es que eso tampoco ahorita salen y no, ¿para dónde me voy? Colombia no sirve, Chile menos, y, Italia para, no, ¿qué voy a ir para allá? Entonces, no, no, no pues tampoco nos, hay nos que. Nos van a decir que, que, la, que estamos peor que la pandemia, profe. <laughs> sí, entonces, no, eh, pues digamos que no todo puede ser tan malo, eh, pero a veces. Eh, nosotros mismos nos encargamos de. Profe, no en de Colombia, vivir. sino en la clase. Estamos peor sí. que la pandemia, pero en sí. esta clase. <laughs> sí, eso, eso, eso es cierto. Entonces, bueno, aquí digamos que a pesar de la regla fiscal creada en el año bueno 2011, que se empezó a aplicar en el 2012, la deuda ha seguido creciendo, en parte por la depreciación del peso y se estima que crecerá aún más por el tema de la pandemia. Y aquí vemos cómo el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, medido en porcentajes del PIB, desde el punto de vista del déficit y en comparación con la deuda fiscal del Gobierno Nacional Central, también en, en comparación con el PIB, como ha ido creciendo tanto el déficit ¿sí? como la deuda. El nivel de deuda, si bien es cierto, cayó en algo, por ahí a ra eh, tipo año 2003, finales del año 2003, empezó a caer el tema de la deuda. Pero vuelve y toma un repunte a partir del año 2013 y comienza a subir constantemente. ¿okay? Hasta llegar a tener unos, uno, una elevación bastante pronunciada entre el año 2018 al 2020. ¿Listo? Eh, entonces, miren que son dos gráficas que, si las pudiéramos sobreponer, nos vamos a dar cuenta que tienen un comportamiento muy similar. ¿okay? Pero es la forma en que va creciendo tanto el déficit como la deuda en Colombia. ¿Listo? Ahora, digamos que aquí, en, en esta gráfica, en la, en la gráfica de la, de la derecha, la de la deuda fiscal, se empieza a notar que en este año, en el 2012, por aquí más o menos, la deuda fiscal empieza a subir y eso que teníamos, una regla fiscal ya implementada. Recuerden que esa regla fiscal se creó en el 2011. Pero empezó a funcionar en el 2012. Y uno dice, ¿pero cómo diablos va a empezar a crecer la deuda de esta forma si existe una comisión que controla que el gobierno no se endeude de esa, de esa manera? ¿Ok? Entonces, ¿por qué, ¿por qué puede comenzar a subir la deuda? Porque la deuda que adquirió el gobierno en dólares ha sido mucha. Y debido a la depreciación de nuestra moneda, pues esa obligación se ha, se ha duplicado. Es decir, si yo me endeudo en mil dólares que los pedí prestados en el año 2012 y a hoy no los he podido pagar pues digamos que esos mil dólares que me endeudé con a una tasa de cambio de mil ochocientos pesos hoy esa deuda se me ha duplicado ya no estoy debiendo esos, ese millón ochocientos mil sino que estoy debiendo tres millones setecientos mil pesos se me duplicó debido a qué a que mi moneda ha perdido capacidad adquisitiva ha perdido poder ¿OK? y eso es malo en una economía pero pero bueno digamos que eh, la, la, la temática de la, de la depreciación de la moneda pues es un tema que a muchos les conviene ¿sí? eh, pero obviamente son temas que se pueden controlar y para eso está el banco de la república ahora aquí hay dos gráficas que son bien importantes y aquí nos metemos con el tema de la inflación ¿Por qué? Recuerdan que yo les había dicho que entre el año de 1960 al 85 todos estos déficits fiscales o esas brechas que había entre el gasto y el ingreso fueron cubiertos con emisión de dinero. Y aparte les había dicho que muchos economistas de la Universidad Nacional estaban invitando a que el gobierno empiece a imprimir dinero para poder salir un poco de todo este tema, de esta, de esta problemática que estamos viviendo hoy en día. Pues básicamente... Otra corriente, que es la corriente de los economistas ortodoxos, dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Pero ¿cómo son de brutos? ¿Cómo van a pedir que impriman billetes si la historia nos ha dicho que cada vez que se ha impreso dinero mediante la máquina de imprimir billetes, la inflación se ha disparado. Y esta es la famosa inflación. Mire, ¿cómo desde el año 62 la inflación empezó a crecer? Del 5.3% empezó a subir y llegó a un pico máximo en el año del 63, llegar casi al 34% de inflación. ¿Ok? Y coincide con la primera emisión de billetes que hizo el país. Luego la, la impresión cae, vuelve y sube en algunos momentos, vuelve y baja a algo histórico, por allá casi que al 7% la logran controlar. En el año 68, vuelve y sube y comienza un crecimiento vertiginoso. Eh, por allá en el 73 llegando a un pico del 26%, luego en el año 77 llega a bordear casi que el 30%, al igual que lo que pasa en el año 79, y coincide precisamente con esas fechas en donde el gobierno decidió utilizar la máquina de imprimir billetes. Entonces se ve esa relación que existe entre el momento exacto de la historia en que se imprimen billetes y cómo eso le pega a la inflación. Pero aquí hay que tener algo muy presente, y es que son momentos diferentes. Hoy en día estamos hablando de una pandemia. Hoy en día estamos hablando de una tasa de desempleo mayor del 15% en de nuestro país. Hoy en día estamos hablando que hay muchos establecimientos cerrados. No es falta sino que vayas a un centro comercial a mirar lo que está ocurriendo en ellos para darse cuenta que en realidad las cosas no van bien. Muchos negocios han quebrado muchos emprendimientos que habían surgido con muy buena perspectiva, hoy en día están en ceros. Y eso se debe, básicamente, a todo el tema de la pandemia, al encierro al que nos llevaron. Y eso, pues, básicamente, eh, digamos que se podría llegar a decir, ok, si bien es cierto, en la economía... No está funcionando de la misma manera, no se ha logrado la reactivación que esperábamos, a pesar de que ya eh, todo el mundo está trabajando de manera normal. Bueno, no todo el mundo, la gran parte de la población está trabajando normalmente. Eh, digamos que se puede decir también que hay muchas personas que en caso que recibieran la ayuda, una ayuda mayor del gobierno, eso le permitiría eh, ayudar a reactivar más la economía, a poder, eh, digamos que comprar un poco más de mercado, eh, poder, digamos que tener un, un nivel de vida de pronto no igual al que tenía anteriormente, pero lo va a ayudar a, a, a aliviar un poco las cargas. Eso es lo que está buscando esa corriente de economistas de la Universidad Nacional con la recomendación que le hace al gobierno de imprimir dinero. ¿ok? Puede servir, pero es un arma de doble filo. Y a partir del año 91 con la entrada, en vigor de la Constitución, pues vemos cómo la inflación empieza a caer paulatinamente ¿sí? hasta llegar a unos mínimos casi del 3%, en donde, pues ya, de pasar a un 34%, lograr controlar la inflación en un 3%, lo que se ha ganado es mucho, ¿ok? Pero eso es gracias a que el Banco de la República se volvió independiente a que el Banco de la República ya no le presta atención a lo que el gobierno le, le, le dice o cuando el gobierno le marca, sino simplemente le dice, mmm, señor presidente, me da pena con usted, pero esto lo tenemos que estudiar y me voy a reunir con toda la Junta del Banco Central de la República para poder analizar el tema. Por eso era que Carrasquilla quería estar, digamos que quería ser el presidente de la Junta Central del Banco de la República. ¿Para qué? Para tener un mayor poder y poder él tener injerencia en las decisiones que está tomando el Banco de la República. Y eso es malo. Y es malo desde el punto de vista en que se empieza a perder independencia del Banco de la República, ya vuelve a ser una entidad el Banco de la República, una entidad sujeta o subalterna del gobierno nacional. Y ya vemos lo que pasó. Mire, todo lo que pasó cuando el Banco de la República estuvo eh, bajo la subordinación del gobierno nacional. La inflación se disparó. Gracias a la constitución se logró controlar esos temas inflacionarios en Colombia. Dime. Profe, eso no sería anticonstitucional, ya que las facultades que tiene el Banco de la República se dieron bajo una constitución. No tendrían que acogernos o llamarnos a nosotros. Como a un plebiscito o algo, profe? Pues digamos que eh, desde ese punto, bueno, hubo muchas, eh, muchos académicos y sobre todo exministros de Hacienda que se pronunciaron al respecto, y básicamente lo que hicieron fue como eh, el gobierno se dio cuenta que estaba generando como más problema y decidió más bien quedarse quieto. Que si se puede o no se puede, yo creo que el gobierno puede tener algún tipo de facultad. Porque a la larga el gobierno hace parte de la Junta Central del Banco de la República. ¿Sí? El gobierno está, hace parte de esa mesa. Pero una cosa muy diferente es ser el presidente de esa Junta Central de la, del Banco de la República. Porque eso básicamente es poner a Drácula a cuidar el banco de sangre. ¿Mm? Entonces, si yo necesito plata, ah, no, soy el presidente, autorizo la, la emisión de tanta cantidad de dinero. Y pues viene el punto, ¿qué tan constitucional o qué tan inconstitucional puede llegar a ser eso? ¿Mm? Se han visto peores cosas y las han hecho. Entonces yo creo que ese punto lo podrían hacer sin mayor eh, escándalo. Bueno, y aquí, después de haber visto ese panorama gris y oscuro, vamos a ver por qué las protestas. ¿Por qué pasó lo que pasó en Colombia? Pasó mucho de eso debido a que su amigo Iván Duque no es el más popular de los presidentes. La gente se dio cuenta de los que votaron por él, se dieron cuenta que... La embarraron, que si bien es cierto, eh, de pronto era richarachero y le gustaba cantar, jugar fútbol, hacer cabecitas, todo ese tipo de cosas. Se dieron cuenta que no era la persona idónea para eh, gobernar. Y aparte, se dieron cuenta que, era, que lo habían puesto ahí, en realidad como, como, como ese títere, para que pudiera servirle a cierta persona. Que tiene problemas jurídicos, a limpiarlos, ¿ok? Y poder eh, cambiar su. Es decir, sacar a esa persona de tanto lío judicial en el cual se encuentra hoy en día. Y aquí yo creo que voy a herir susceptibilidades, les pido por favor, eh, abran el micrófono y podemos debatir frente al tema, pero pues de una forma mm, eh, decente, ¿listo? Entonces, aquí vemos cómo las gráficas muestran el nivel de aprobación y el nivel de desaprobación del presidente Duque. Arranca en el año 2018 su primer trimestre con un nivel de aprobación del 53.8, que ligeramente lo pierde en el siguiente trimestre cayendo del 53.8 al 27.2% con nivel de aprobación. Y ahí se incrementa, obviamente, el nivel de desaprobación del, al 64.8%. ¿OK? Entonces, mire la caída tan tremenda. A nivel de, el nivel de aprobación frente al nivel de desaprobación que tiene en cada uno de los periodos de tiempo. Y aquí entonces, pues usted comienza a darse cuenta que tan pronto se posesiona, comienza a, que, que a buscarle problema a Venezuela, ¿sí? cuando la, la historia nos ha mostrado que eso nunca nos ha ido bien, a decirle que, que le quedan horas y se va a ir primero este man que, que maduro, sí que apoyar a Juan Guaidó cuando. Juan Guaidó, qué, ¿qué es? ¿O qué pitos toca ahí? Entonces, como que ese tipo de cosas, el mensaje que le manda al colombiano de a pie es como, bueno, pero, pero ¿por qué se está metiendo en ese tipo de cosas? Todos los problemas que tenemos en nuestro país para que usted se ponga a pendejear con otro, no nos conviene eso. Y aparte, se dan cuenta que el gobierno no empiece a implementar los acuerdos de paz. Y muchos me van a decir, no, pero es que eso está mal hecho y que nos íbamos a volver gays y que no sé qué. Pues mire, eso salió infinidad de cuentos y de cosas. Eh, pero hay un dicho, eh, y para mí es muy sabio, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Si a mí me preguntan, si usted prefiere arreglar con las FARC, y tratar de, de cuadrar un poco mejor la situación del país, pues yo a ojos cerrados lo hago. ¿sí? ¿Por qué? Porque no me conviene una guerra. Porque no me conviene poner de carne de cañón a la población civil después de 50 años que lo ha venido haciendo. Y seguir en ese tipo de tónicas, eso manda un mal mensaje. Entonces cuando usted va y mira, población del suroccidente de Colombia, Valle, sobre todo Cauca y Nariño y Putumayo, son países son países son eh, departamentos colombianos que están en el ojo de lo que es el verdadero conflicto a nivel Colombia y es se combina todo el tema del narcotráfico y los cultivos ilícitos se combina toda la parte de mm, olvido del gobierno se combina la ausencia del gobierno sí y todo eso que crea un caldo de cultivo perfecto para que vengan carteles de México, empiecen a someter a indígenas, empiecen a someter a población civil para que trabajen para ellos y de esta forma ellos se sigan enriqueciendo. Entonces encontramos un territorio colombiano sitiado de droga sitiado de cultivos ilícitos, gracias a que, a que el gobierno no implementó los acuerdos de paz, estaba contemplado dentro de los acuerdos de paz que tenía que implementar programas de sustitución de cultivos y no los implementaron. Si, su máximo eh, logro fue tratar de decir vamos a fumigar con glifosato y pues todos sabemos lo que eso tiene a, a nivel de impacto en la salud de las personas y con eso no se puede jugar, ¿sí? pero ellos estaban empecinados en eso. Pero ¿por qué no fumigan la finca del embajador de Uruguay, perteneciente a este gobierno, que tenía tres laboratorios en su finca? ¿Por qué dónde está preso ese señor? ¿Está encarcelado? ¿Qué pasó con ese problema? ¿No que iban a que le iban a echar toda la culpa al mayordomo de la finca? Entonces, ¿a qué estamos jugando? Y que alguien me explique por qué tantos miembros del centro democrático están juntados directa o indirectamente con temas de narcotráfico. Entonces, ahí hay algo raro. O es el mejor negocio del mundo o estos estamos viendo cómplices en ese aspecto. Entonces, esto lo que nos está mandando es un mensaje de qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante en las elecciones. Tenemos que mirar con detenimiento hacer un estudio profundo de las personas que, que, que queremos elegir para ver si son dignas de ese voto que les vamos a dar. Y que no nos vamos a estar arrepintiendo de ese, de ese tipo de votos más adelante. ¿okay? Y aquí viene un tema muy importante y es el nivel de desigualdad en nuestro país. En Colombia, eh, digamos que el nivel de desigualdad se mide. Por, hay varios indicadores que permiten hacer ese, ese, esa medición. Uno es el ingreso por familia. Por familia entiéndase la configuración de papá, mamá y dos hijos. Entonces, cuatro personas. Eso se entiende por familia. Y se dice que en el top 1% de los ingresos por familia se considera aquellas personas que devengan más de 3 mil dólares eh, mensuales que al cambio del día viene siendo algo más como de 14 millones de pesos, ¿listo? Entonces, si usted con su familia, en total con su familia, están devengando sumando los ingresos de todos 14 millones de pesos o más, usted hace parte de este famoso 1% de la población, solo el 1% de la población en Colombia devenga ese monto, más de 3 mil dólares o sea, su equivalente a más de 14 millones de pesos pero esta franja verde hace referencia al top 10% de la población, que son aquellos que ganan en promedio 1.500 dólares mensuales por familia. Esto era el cheque que le estaban consignando mensualmente a las personas que se quedaban desempleadas en Estados Unidos. Pero aquí, si una familia, cuatro personas, ganan más de 1.500 dólares mensuales, que su equivalente es como 7, 000, 7 millones de pesos, usted hace parte de ese 10% de la población. ¿Ok? Luego viene el 70% de la población que devenga menos de 521 dólares mensuales por familia. ¿okay? Esto estamos hablando de un poco menos de 2 millones de pesos, que por familia, pues eso está mostrando que se está devengando casi que 500 mil pesos por cada uno de los integrantes de esa familia. Y eso en realidad, pues digamos que... Eh, muestra el nivel de desigualdad que existe en nuestro Colombia. Eso son en términos de ingreso por familia. Ahora, aquí estamos mirando una, una gráfica que nos muestra el nivel de recaudo de impuestos que tienen los países que pertenecen a la OCDE. Como ustedes bien saben, Colombia hace parte de ese club de la OCDE, en donde a nivel de América pertenecen México, Colombia, Chile y Estados Unidos. Existen otras potencias mundiales, yo no sé por qué Colombia está metida, pero ahí hacemos parte. Y de esos países, de, los más, de las economías más fuertes del mundo, eh, los que más recaudan impuestos son Francia, que recauda eh, impuestos más o menos, de, de, su nivel de recaudo es del 45% de impuestos, ¿okay? frente a un México que está recaudando apenas. Un 15, un 16%, un Colombia que está recaudando más o menos un 19%, un Chile que está recaudando un 21%, un Estados Unidos que está recaudando un 24%, en comparación con un Francia que logra recaudar casi que el 45% de, de, de impuestos. Es decir, de lo que devenga una persona en, en un mes, eh, bueno, en, en el año, el 45% lo tiene que pagar en impuestos. ¿okay? ¿Y eso qué muestra? Eso muestra, por un lado, que el sistema tributario en, es, en los países puede llegar a funcionar y puede llegar a funcionar muy bien. No tiene usted que inventarse un estatuto tributario de más de mil páginas de hacer reformas tributarias cada dos años o cada año y medio para poder decir que usted tiene un sistema tributario sólido. Eso no es. Tiene que hacerse un cambio estructural en Colombia para que el tema empiece a funcionar. De lo contrario, no podemos seguir viviendo de reforma tributaria en reforma tributaria. ¿Por qué? Porque el mensaje que le estamos mandando a los inversionistas extranjeros es que aquí en Colombia no hay estabilidad. ¿Okay? Y frente a eso, frente a ese nivel de, de, de recaudo de impuestos, Colombia tiene una de las tasas más altas de impuesto a nivel empresarial. Brasil está recaudando o le cobra a las empresas un 34% al igual que Venezuela. Colombia le está cobrando un 33% que... Se tenía proyectado que para el año 2022 bajara al 30%, pero que con la nueva reforma tributaria que viene en camino, ya, ya los empresarios dijeron: uy, no, 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 nos da pena con el pueblo, porque es que, imagínense, nosotros sí está bien, nos están cobrando el 33%, pero ellos no se han dado cuenta de la gran cantidad de beneficios que tenemos. Entonces, esos beneficios nos van a hacer disminuir la tasa de lo que tenemos que pagar, y en realidad terminamos pagando un 8, un 10, un 12%. Y pues chévere, ¿sí? Ten, le, le estamos mandando un mensaje a la población que las empresas estamos pagando un 33, un 35% con lo que viene la nueva reforma, pero en realidad con los beneficios tributarios que tienen ellos están pagando muchísimo menos, ¿ok? Pero bueno, de todas formas, esto asusta a un inversor internacional. Dice, ¿cómo así que me van a cobrar el 33% cuando en Estados Unidos me cobran el 21%? O sea, no somos nada competitivos. ¿Ok? Nuestra tasa de, 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 de impuesto de renta a nivel de empresas es muy alto. ¿sí? En Uruguay el 25, el Panamá, Jamaica, Honduras, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Aruba, el 25%. En Canadá el 26.5 y así sucesivamente. Entonces, Colombia no es atractivo para recibir inversión extranjera. Y aquí viene la tapa o la, la, la cereza del pastel. Y es... ¿Cómo no se evaluaron? En plena pandemia las calificadoras de riesgo. Entonces, en ese estudio que hicieron las calificadoras de riesgo, encontraron que el país que más mal está es Uzbekistán, que está co calificado con W negativo. Luego viene Guatemala con otro W negativo. Los dos están muy pegaditos, con ese 3%, y Guatemala con el 3.2%. Luego le sigue Colombia con triple B negativo. Que es esta línea fucsia o roja, ya ni sé cómo es, y Brasil con un W negativo al 3,6%. ¿Y esto qué significa? Esto se traduce en que si yo soy un inversionista extranjero y tengo la intención de invertir en Colombia, lo primero que hago es abrir el texto que sacan las empresas, las entidades calificadoras de riesgo para ver y analizar con ellos en qué país yo puedo invertir. Y con esto. Ningún inversionista extranjero va a querer hacer negocios en Colombia. Peor aún, si usted, dime, eh, dime si ¿sí quieres comentar algo. Ok, peor aún, si alguien, eh, si digamos, si Colombia quisiera pedir préstamo a, alguna, a algún fondo internacional, pues no nos lo van a dar. ¿Por qué? porque las calificadoras de riesgo ya dijeron Colombia no va a cumplir sus pagos entonces no le presten entonces digamos que eso habla mal del país habla mal de la de la situación fiscal de Colombia y eso era algo que se estaba buscando con la reforma tributaria de Carrasquilla y era básicamente eh, tratar de tener eh, o de mandarle ese mensaje a los inversionistas internacionales que Colombia sí tenía como eh, recaudar, cómo cumplir con sus obligaciones y que aparte eh, no le iba a quedar mal, al, a, no iba a quedar mal con, ese, con, esos, eh, con esas obligaciones que iba a adquirir de aquí en adelante. Pero como eso se cayó, esto llevó a que estuviéramos aún peor. ¿Okay? Eh, tan pronto empezó todo el tema de las protestas: en la primera semana hubo 24 muertos, 23 civiles y un policía. Y esto es malo. Es malo ¿por qué? porque es que cómo es posible que usted salga a protestar, que es un derecho constitucional, y lo maten. Entiendo que hay infiltrados en las protestas, entiendo que hay personas que se dedican a destruir bienes públicos o bienes eh, civiles, eh, pero, pero también hay que entrar a analizar... Por qué la gente se ensaña contra eso? Por qué la gente se ensaña en Bogotá contra el Transmilenio? Porque sencillamente no encuentra o no se identifica con ese sistema de transporte masivo, ¿ok? Porque realmente es masivo, ¿ok? Suba a un Transmilenio en hora pico y se va a dar cuenta que realmente es masivo. ¿Por qué? Porque en un solo bus meten muchísima cantidad de personas y obviamente eso es lo que dispara el nivel de contagios. Eh, Bogotá y las grandes ciudades en Colombia deberían contar con un sistema de transporte masivo completo, integral, es decir, que tuviera metro, que tuviera eh, transmilenio, que tuviera transporte normal del corriente que teníamos. Eso no lo debieron haber quitado. Esta gente lo que hizo, y gracias a Peñalosa, fue crear un monopolio en donde ellos tenían todo el control del transporte público. Tener eh, un sistema de taxis controlado, tener buenas vías, buena infraestructura, eso es lo que se necesita en Colombia, no darle el monopolio de un sistema de transporte a una sola entidad que abusa y que en realidad presta un mal servicio. Entonces el bogotano como tal no se siente identificado con ese, con ese sistema y cuando hay protesta, ¿a qué acude? A romper Transmilenio porque eso es lo que más le genera incomodidad, lo que más le genera molestia y tiene perfectamente claro que ahí eso es un monopolio, que son solamente unos pocos los que se están beneficiando a raíz de qué, de un mal servicio. Entonces, desafortunadamente, eso lleva a las protestas y que cuál es el mecanismo de reacción del gobierno, dispararle a las personas, ¿ok? Una policía que está mal preparada, porque está preparada es para... Eh, combatir a la guerrilla o no combatir a la guerrilla, sino defenderse de los ataques de la guerrilla, atacar al narcotráfico. Y, y vemos que esa, ese tipo de policía en otros países no actúa de esa manera. Es una policía que eh, está muy orientada al tema del, de las personas, del servicio civil, y mirar cómo lo puede ayudar, ¿ok? No cómo lo puede matar. Que muchos dicen, sí, es que las protestas son violentas, sí, eso, eso pasa, y no pasa solo en Colombia, miren nomás las protestas de Francia, los famosos chalecos amarillos o los chalecos azules, ya ni me acuerdo cuál es, que esa gente, ¿saben qué hace? Y no es para que digan, ay, sí, entonces ahora, sí, claro, entonces como Francia hace eso, nos tenemos que aguantar, no, no es para aguantarnos, es simplemente para tener el parámetro y poder tener un punto de medida. Que, que sea un poco más coherente. ¿Qué hacen en Francia? Las protestas se centran en edificios públicos que de pronto están remodelando, que de pronto están construyendo, en donde hay grúas grandes, ellos se apropian los manifestantes de esas grúas y comienzan a darle a los edificios. Eso no es bueno. Pero no los están matando y están causando mucho más daño. No estoy respaldando los actos violentos. Es más, ahí han habido abusos también de parte y parte, porque es que los que están infiltrados ahí no son las eh, santas de la caridad, pero tampoco es el hecho que la policía y más aún civiles se ataquen, se dediquen a disparar a, como dicen, a, de manera directa, a quema fuego, a, eh, no me acuerdo el nombre que le ponen a eso. Que, profesor, que dime, dime. Buenas noches, Gloria. Hola, hola Gloria, ¿cómo estás? Bien, pues lo que yo veo ahí en ese tema, desafortunadamente, y como ha sucedido siempre, nosotros en este país somos muy inteligentes, pero para lo malo. Yo sí. no sé si desplegáramos toda esa energía, toda esa inventiva para cosas buenas, seríamos una potencia, pero siempre es para las cosas malas, copiamos lo malo, siempre estamos. O sea, tenemos un potencial enorme que deberíamos utilizarlo, pero en cosas de verdad positivas para el país y para todos, pero no, no lo hacemos. Y eso, sí, eso. se ha reflejado en ese tema las protestas. Las, están tan organizados que la primera línea, que la segunda, que el que trae los alimentos, que el que reemplaza a los otros, que para que descansen, o sea, ¿por qué no se usa toda esa toda esa organización para hacer cosas buenas? O sea, yo no sé, a veces eso me da como un poco de como de pena, pues porque seguimos como en ese círculo vicioso y siempre estamos esperando que otro haga algo por nosotros. Y no, la cuestión es también de nosotros, pero si lo que hacemos es hacer cosas malas, pues ahí nos vamos a quedar. Sí, es totalmente cierto. Y vuelvo y digo, eh, en todos estos temas hay personas buenas y hay personas malas. <coughs> hay personas que en realidad cumplen el hecho de ir a protestar y protestar de una manera eh, sana. Si se dan cuenta, pues también aquí juega mucho un, juega un papel muy importante los medios de comunicación, unos medios de comunicación que están al servicio del gobierno. Entonces, eh, arrojan las noticias que más le interesan al gobierno, eh, que le sirven al gobierno. Entonces, también tratan de, de, de resaltar mucho esos desórdenes que a pesar que los hay, no alcanzan a ser ni siquiera el 10% del resto de las manifestaciones que sí se desarrollan de forma pacífica y, y ordenada. Entonces, eh, ahí es cuando uno entra y dice, bueno, pero, pero yo salgo a manifestarme y yo nunca me he encontrado con este tipo de cosas, ¿sí? También hay que ver que muchos de estos actos eh, es la misma policía la que provoca a la gente, si ¿sí? los comienza a atacar. Entonces, digamos que eso aquí hay de parte y parte, ¿sí? Eso, eso aquí no hay monjas de la caridad en ninguno de los bandos, ¿ok? Pero lo, a lo que sí voy es a que no puede ser la propia policía la que esté cometiendo actos de violación la que le está disparando a la población civil desarmada, a la que debería estar protegiendo, la está atacando de esa manera, tan indiscriminada, y realmente, pues digamos que eso genera, es aún más un, un, un descontento y una ira de la sociedad, entonces ya es policía contra sociedad, ¿sí? Y, y ese es el peor escenario al que podemos llegar como país. Entonces, esto hay que tratar de, de minimizarlo, hay que tratar de controlarlo al máximo, pero... No, con, no echándole más gasolina al fuego. Hay que ponernos todos en la, en, en la misma brecha y tratar de sacar el tema adelante. ¿Por qué? Porque en Colombia hay problemas. En Colombia, vuelvo y digo, Colombia es el país más desigual. En, mí, mírenlo acá. Esto es el indicador Gini. El indicador Gini mide el 10% de, de la población más rica. ¿Cuántas veces gana? en comparación al 10% más pobre de la población. Y bajo ese indicador, Colombia es el segundo país más desigual de la región. El país más desigual es Bolivia, en donde el 10% más rico gana 94 veces lo que gana el 10% más pobre. Eso es completamente absurdo. ¿Sí? Pero Colombia, al igual que Honduras, el 10% más rico gana 60 veces lo que gana el 10% más pobre. Y esto, aquí hay una gran brecha. No puede ser que ese 10% esté absorbiendo tanta riqueza que la podría distribuir con, con el 10% más pobre. Y entonces aquí me pueden llegar a decir, ah, pero es que no podemos seguir alcahueteando, no, no, no podemos estar subsidiando, y lo entiendo. Uno, uno, no estamos en una sociedad socialista, ni mucho menos, <coughs> pero lo que sí debería haber son oportunidades para las personas, ¿ok? En donde, Jorge, eh, dime. Pues yo creo, creo que, que en Colombia debiera de haber una una reforma, una reforma en las fuerzas militares y una reforma estatal. Pues sería la única forma como de cambiar este miércolero que hay en en ese momento en Colombia. Sí. Porque sí. si miramos, eh, si miramos las la lo que está hablando de la policía y, y de los enfrentamientos es que realmente si nos ponemos a ver quién está formando la, la policía, la policía la está formando eh, muchachos que no quieren estudiar y que dicen no yo me meto a la policía porque ya 20 años de servicio y me pensione, tenga la edad que tenga. En las fuerzas militares exactamente lo mismo, ¿sí? Y solamente tienen oportunidad de estudio los que tienen altos rangos. De resto, un policía raso no tiene oportunidad para nada. ¿Mm? Y en el Estado, una reforma estatal, porque pues yo creo que, que el colombiano ya está cansado de ver el senador, de ver siempre, siempre los mismos. Ya estamos cansados de, pues yo no sé, de tanta politiquería barata. Pues pienso yo, ¿no? Entonces, debiera haber una reforma y, y, y una reforma también, digo yo, a presidente, porque un presidente tiene que estar cuatro años, se goza eh, el tributo que nosotros damos y enseguida lo pensionan. No hay, pues yo pienso que no hay ningún derecho. Mientras tanto, colombiano que se está matando, ganándose el mínimo y son 25 años de trabajo para poderse pensionar, y eso si acaso la logra. Exacto, sí, sí pues, ¿no? es que no, está, está perfectamente muy bien tu punto de vista. Eh, y y ese, ese tema de esos regímenes especiales de pensiones es lo que está carcomiendo en realidad el sistema pensional en Colombia. ¿okay? Eso eh, básicamente estamos destinando muchos recursos para poder cubrir ese, esas pocas pensiones. Bueno, pocas, estamos hablando de más o menos eh, 30 mil que son esas personas que más ganan y que están devengando una pensión muy alta mensualmente. Y eso era algo que tenía la reforma de Carrasquilla, era que quería grabar con impuesto a esas pensiones. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí vuelvo y digo, que nosotros nos dejamos manipular o simplemente no salimos del comentario que vemos en redes, de los memes o esos mensajes que escuetamente, publican por las redes sociales y con esa, con esa percepción nos quedamos. Entonces alguien sale y dice, es que van a grabar con impuestos las pensiones de, de todas las personas que se mataron trabajando y luchando para ganarse un mínimo. Esas pensiones no las iban a tocar. Iban a tocar los grandes montos de pensiones que son los que descaradamente estamos respaldando como, con nuestro dinero. Eso era lo que querían grabar. Pero reitero, Aquí, y esto es un ejercicio personal, tenemos que ir a indagar más. No podemos quedarnos con un comentario, no podemos quedarnos con un eh, simple discurso porque las personas publican lo que a ellos les conviene, ¿sí? Tanto así que la reforma de Carrasquilla no se cayó porque nosotros salimos a protestar. La reforma de Carrasquilla, su origen eh, para la caída de esa reforma fue que los muy bobos. ¿Qué hicieron? Se fueron a consultarle a los gremios. Ay, a ver, ¿usted qué opina de esta reforma que voy a crear? Es que le, eh, a los, al sector de los huevos, entonces, le vamos a quitar, ya no van a ser un régimen exento, sino excluido. ¿Y eso qué, qué significa? Que esos huevos que digamos que el productor, ten, para poder producir esos huevos, tenía que comprar unos insumos y por esos insumos paga IVA. Eso, ese IVA era descontable cuando el producto era exento. Pero como ahora lo van a pasar a excluido, entonces ya ese IVA no va a ser descontable. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a incrementar el costo del, de, del producto a vender. Y como algo, cuando algo sube, pues uno ¿qué hace? Deja de comprarlo. Entonces el señor de los huevos se molestó, el señor de la carne se molestó porque dijeron, miércoles, me van a tocar los ingresos, huepucha. Entonces comienzan a orquestar toda esa eh, publicidad, a decir, mire, no es posible y no podemos dejar que nos suban la canasta familiar y no sé qué. Yo lo tengo perfectamente claro. Yo, yo sé que el tema eh, nos iba a doler, ¿sí? Pero. Eso no fue porque nosotros empezamos a, a difundir esa información, fue porque los gremios se encargaron de hacer esa difusión y como les estaba tocando el bolsillo a ellos, lo primero que hicieron fue alborotar al pueblo. Ese fue el problema de la reforma de Carrasquilla que se cayó. Mm. Ay, mi chicas son las ocho y ya. Todavía me falta un resto de tema. Eh, sí, sí, profe clase, pero tenemos otra clase enseguida, sí, 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 no, tranquilos los dejemos ahí y continuamos con el, dime sí, profe. listo, listo, bien entonces, pues nada, dejemos así esto queda grabado, entonces, lo, lo, lo publico en la plataforma para que también lo puedan escuchar si de pronto llegaron tarde o tuvieron que salir antes, ok profe. ok, profe gracias, no, ustedes cuéntame ¿Me podría hacer un favor, me podría agregar un grupo? Porque es que estoy, a, estoy a, eh, participando en, en la clase como invitada, porque no hago parte de un grupo. ¿De un grupo? Sí, no wow. sé. De, yo estoy como invitada, no, no estoy como, como estudiante. ¿Cómo es tu nombre, disculpa? Flor María Niño González. Flor María. Niño González. Listo, entonces déjame, yo miro. ¿Qué, ¿Qué es lo que debo hacer para poderte eh, agregar? Bueno, profe. Para muchísimas que no quedes ahí como, como invitado, ¿ok? Sí, muchísimas gracias, que tenga una buena noche. Gracias, lo mismo para ti, cuídate mucho. Gracias, profe, buena noche. buenas noches. A ustedes, gracias. Que estén muy bien. Gracias. A ustedes, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Gracias. bueno, que les vaya muy bien, cuídense mucho. Bueno, para todos, gracias. Gracias, cuídense, que estén bien.